Hola amigos, hoy tengo el placer de hablar sobre esta planta sensacional que se llama Miltoniopsis vexillaria San Miguel. Esta es una planta que, ¿por qué queremos hacer este video? Para contarles todo lo grande que ha hecho esta planta. Se acaba de ganar un premio sensacional en la exposición de Bogotá. Y la nombraron, este clon, como un FCC. O sea, otro premio más que se gana Alma del Bosque, donde ya llegamos a los 8 premios FCC. ¿Qué es un FCC? Es un premio que lo otorga la Sociedad Americana de Orquidología y es nombrada, es una planta que con los puntos que tiene por sus flores, tamaño de planta, número de flores, calidad del clon, forma de la flor, sustancia de la planta, la nominaron 90 puntos, FCC. ¿FCC qué quiere decir? First Class Certificate, 90 puntos. Este mismo clon fue hace 3 años, creo, ya va a mirar, aquí está. Este mismo clon, cuando yo hice el libro de Alma del Bosque, entre flores orquídeas, ya esta planta me había ganado, y esta planta que nos había ganado, y esta planta dice que se ganó un First Class Certificate en el 2017, y se ganó en el 2017 90 puntos. Entonces, en el 2017 se ganó este clon de calidad en 90 puntos, y ahorita en septiembre de este año se gana el segundo FCC en Bogotá. Es el mismo clon, pero resulta que cuando fue a la exposición, las flores medían para que ustedes tengan el tamaño, para que cojan con una regla y midan cuánto medía esta planta. La flor medía, una de sus flores medía de aquí hasta acá 13.5 centímetros y de ancho medía de acá hasta acá, 13.5 y de ancho 11.7. O sea, unos tamaños, póngalo en una regla y mida y haga una circunferencia con esas medidas que le acabo de decir, y es una planta impresionantemente grande. Puede ser, seguramente, por la FCC, por la American Orchid Society, o sea, la Sociedad Americana de Orquidología, puede ser el clon o la planta de Miltoniopsis más importante que se haya visto. Por eso, para mí es un orgullo mostrarles esta planta a ustedes. Porque realmente cuando nos ganamos un FCC, pues no solamente hay que divulgarlo, sino contar que aquí en Alma del Bosque sacamos plantas de estas calidades. Entonces ya Alma del Bosque tiene 8 FCCs dentro de la colección, donde Colombia, en todo Colombia, en la historia de Colombia, de 50 años de orquídeas, no se han otorgado más de 25 FCCs. Y esos 25, 8 están en Alma del Bosque, para que vengas y nos visites y conozcas esa gran colección. Esta planta, entonces vamos a hablar un poquito de Miltoniopsis vexillaria. Aquí tengo un pastel que está en nuestro libro, porque todos los que ustedes lo tienen ya pueden estudiar con este libro esta planta. Esta planta es endémica de Colombia. En la literatura dice que está también en el norte de Ecuador. Nosotros estamos convencidos que no puede, que no es imposible que esté en el norte de Ecuador, más bien una planta fuera llevada para Ecuador y fue descrita que se encontró en Ecuador. Obviamente eso es muy difícil decirlo, porque certificarlo, porque
pero creemos que es endémica de Colombia y en Colombia hay cuatro zonas de vida que tiene esta planta. En Antioquia, en Chocó, en el Valle y en el Valle del Cauca, pero en Antioquia está en dos sitios. Uno de los sitios está en Ituango y otro de los sitios está en Carolina del Príncipe, en Antioquia. En Chocó está en Risaralda y en el valle yo la vi in situ, la vimos in situ en Calima. También está registrada en Chocó, es en la carretera que va hacia Quibdó, en la reserva Las Tangras, también se ha visto la Miltoniopsis vexillaria, como la que estamos viendo hoy. Esta planta se encuentra entre los 1600 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Es una planta de frío, es una planta. Nosotros en Alma del Bosque la tenemos a 2200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es importante que sepan que esta es una planta de tierra fría. Ahora, este clon es muy atípico, es muy raro, porque normalmente las Miltoniopsis vexillarias florecen más o menos desde febrero, marzo, abril hasta junio, más o menos. Y aquí tenemos, hoy estamos en octubre y vemos esta planta florecida así de bien. Es una planta que entonces para mí es un clon muy atípico en su floración. Ahora, ¿qué tiene de importante esta planta? No solo el tamaño de sus flores, no solo la forma de sus flores, la sustancia de sus flores, sino el tamaño de sus hojas. Son hojas de 47 centímetros de largo que mide esta hoja, ya la medí, de 47 centímetros de largo, estas hojas, sino también anchas, de 4 centímetros de ancho. Son plantas súper grandes. Cuando queremos saber qué plantas son importantes en Miltoniopsis vexillaria, busquemos hojas anchas, hojas largas, porque eso nos va a dar una cantidad de flores por inflorescencia. Cada inflorescencia tiene alrededor de 8 flores. ¿Listo? Y son hojas supremamente largas. Es una planta que hoy puede tener una, dos, ya, y eso que es una planta, esta ya viajó a Bogotá. Entonces es una planta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 varas. 14 por 8 son 14 por 8, 10 son 80 y 8 por 4, 32, 112 flores. Tuvo de potencial esta planta y está sembrada en un pote 20, o sea, de 20 centímetros de diámetro. Estas Miltoniopsis en cultivo hay que tenerlas en una sombra del 60%, muy bien aireadas y está remojada por lo menos. Ve, aquí nos está haciendo una visita esta mariposa. Vamos a ver si se quiere mostrar para la foto. Y normalmente se remojan dos veces a la semana y un sustrato pequeño. Muy aireada. Yo la tengo muy cerca a la quebrada, donde pasa una alta humedad. Tengo la sombra del 60 y tengo más o menos 8 plantas de esta Miltoniopsis por metro cuadrado. Listo. Aquí dice, a ver qué dice. Aquí dice entre 1000 y 2200. Pero no, está a 1600 hasta 2200 y es una planta epífita. Listo, espero amigos que te haya gustado este clon San Miguel y que muy seguramente si vas a estar en la feria que vamos a realizar en Kirama el 27, 28, 29 y 30 de octubre de este mes. Espero que nos acompañes para que veas plantas de esta calidad, para que veas una feria que vamos a hacer sensacional. Te esperamos allá.
para que veas una colección de orquídeas gigante, para que veas una colección de flores del oriente antioqueño. El oriente antioqueño se merece que haya una exposición del talante de la exposición que vamos a hacer. Y estas plantas van a estar allá. Te espero que nos acompañe. Allá vamos a montar stand de Alma del Bosque para enseñar a cultivar, para enseñar a sembrar, para enseñar plagas, enfermedades, para estar muy activos. Va a ser una feria para enseñar, una feria para que el que va a ver la exposición, sepa, haya alguien que les enseñe sobre Miltoniopsis, sobre Masdevallia, sobre Drácula, sobre Cattleya, sobre Phanelopsis, sobre Cymbidium, sobre todo, Oncidium, Odontoglossum, todos los clones, Pleurotalis. Entonces, los esperamos allá en Kirama y espero que si te gustó, dale like, cuéntale a tus amigos, vayan a la inauguración. Vamos a estar allá atendiendo a todo el mundo, donde la comunidad que le guste las flores, nos vamos a encontrar allá en ese gran encuentro. Hasta pronto.